Sí, por lo que, mire, si le quedan galletitas, no se dejan abrir y se les sale el huevo. Okay. So you cannot have any cracks around. Lo que pasa es que es un feo cuando se le inflan así. ¿Tienes que me pasó a esa? Yo, ¿sabes cómo me enseñó que se hacen esas dos arepas, ¿no? Y luego se le hacía así y se le ¿Esa no sirvió? ¿No? Esta está como... Por lo que se sirvió. Debe la de última, a ver si se le sale el huevo. Es que a veces ese huevo se le puede llevar. Ya se puede ir bajando, sí, pero cuando... Se sonrió la fotografía. Como que es difícil para ella sonreír. No, se le dificulta mucho. Lo que es que se aguanta las ganas de reír desde la casa hasta que se baje la buceta. Y ahí prende la risa. Estamos hablando de mucha presión. Mucha presión. Y estamos interviniendo demasiado. Pues no es mucho lo que se demore uno haciendo. No, mire que no. No, y pues. Ah, bueno, al experto le rinde. Al principiante. Yo respondo. O sea, es lo mismo. No, uno con ganas de aprender lo aprende a hacer. Eso no tiene mucha. Sí, es cierto. Ah, pero usted sabe hacer las arepas. Primero tienes que hacer. Primero tienes que hacer de las sin huevo. Yo no sé. ¿Pongo la harina? La harina y le echa sal al gusto. A la harina. Sí, señora. Y agua. La harina seca. Y agua caliente, sí, señora. Y agua caliente y empieza a amasar, amasar, amasar. Ah, ok. Y después... la horita. Cuando ya usted sienta que está... Pero harto, bastante. ¿Ah, sí? Y te sirve de terapia, incluso. Sí. Te sirve, Cristina, de terapia para las manos. El hecho de amasarla. El hecho... Amasar. No es mentira, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienes que hacer fuerza y eso, y una es una la resistencia suave. Entonces, eso te ayuda para las coyunturas. Pero se le echa mantequilla, queso. ¿Ah, sí? No, ¿a la masa? No, pero no a esta. No a esta no, pero a la ojo, oh, ojo, que daña la receta. Para arepa con queso, ¿tú sabes hacer arepa también? Sí. Para arepa con queso, yo casi siempre en la casa las hago con queso costeño. Okay. O queso doble crema, también queda rico, pero el queso doble crema toca aplicarle un poquito de salsa. Al queso costeño no. Y yo la amaso con agüita caliente y la aso en un sartén de teflón y con mantequilla. Ah, asar. Asada con mantequilla. Mantequilla sí, claro. De queso. Sí. La gracia es encontrar la harina precisa, ¿no? Para hacer las arepas. Promasa. Pero no, sí, pero se exporta. Es que en Estados Unidos no se encuentra fácil. Porque los narcos se encargan de tirarse. Déjame ver el paquete de la harina. Ah, no, pues ¿dónde está? Allá hay un papelote. O sea, solamente para... Ah, no, look at the flour. Ay. ¿Que sigue con ese? No, esa es diferente porque es de amarilla. Pero es igual. Es diferente, pero es igual. Es amarillo, el color. Blanco. O blanco con cualquiera. O hay una que dice promasa y otra que dice mazapán. Ah, espérate que le va a tomar una foto. Mire, que esta arepa así no sirve. Tenemos un
freírlas así igual en cuenta. Es decir, sí. Un huevo le vale tanto, sin huevo le vale tanto. Sí, por lo que se soplan y ya cuando se lo soplan un poquito. Ah, pues la dora con salecita. Sí. Ya ricas. Luri, o sea que con esta harina no se pueden hacer. Sí, señora, sí, se puede cualquier hacer. Harina, esa, cualquiera mazapán. Ok. Cualquiera. Esa también se sopla. No, esa no me creo. O sea que en Estados Unidos es difícil para conseguir la harina. ¿Quién sabe? No la he buscado. De pronto sí es difícil. No sé. Pero como me dicen cualquiera, yo sé que harinas venden allá, de las tiendas hispanas. Pero me gusta con maíz peto también. Harina ni harina de trigo tampoco. No, yo creo que sí se puede. Cristina, harina de trigo. No, es que con maíz peto también se hacen las arepas. Pero se hacen arepas asadas. Así asadas. ¿Con queso? Sí. ¿Quién preguntaba si harina de trigo? Harina de trigo sí se consigue. Pero entonces esa no sirve para hacer arepas de huevo. Pues eso no. Esas son diferentes. Esas sirven para hacer arepuelas. No, para hacer. Y este se sirve también para hacer empanadas, ¿no es cierto? Ah, sí, señora. Que se fríen. ¿Tú haces empanadas? No. Con empanadas. No, tiempo, no, es que todo esto es... preparatorio para cuando para la empanada. En 2015 dice empanada es lo mismo, amasarla con un poquito de sal y hacerle pues sino que hacer más empanadita, sí señora. Ay, y se hace el guiso, la carne. No, ya, quieto ese cerebro, ya está pensando. Quieto. No, pero es que arepas hay que empanar de vez en cuando porque son tanto frito. Ay, apenas van dos arepas con perro. Que no se Ya tenía voz y ya los ojos ya digo, claro, como la gripa le inflama la cara, sí le llamó, sí, con quesito, rayadito. Es que yo iba a hacer era chango a jugar, pero me dio mi plan. Uy, pero María sí la deja con... A mí me parece que María la digo más delgadita. Yo decía, María, ¿cómo le hago que le juego a esto? Pues sí. Bien experta, porque... Mira la que le tiene. Sí, bien experta, porque imagínate cómo le mete el huevo. Sí. Bien experta. ¿El teléfono de quién está sonando? El mío. Pero que suena que mi cuñada ahora me devuelvo a llamar. Yuri no llegó ayer porque le toqué el cierre. Sí, claro. Yuri no llegó ayer porque estaba recogiendo a los niños, pero ya iba a llamar. Sí, lo mandan solito.
desde Cartagena, 9:24. Claro, yo le dije a ella, usted debió avisarme entonces. Yo le dije, doña Marta estuvo ayer todo el día ahí también. Usted no, que el mío no lo tenía. Yo le dije, ah, no, señora, qué pena, pero imagínese, si vivimos cerquita, que tanto es un paso ahí. Que dijo hoy que llegaba a las 11. Ten cuidado porque ahí es el punto que me viene. Está ayudando al punto crítico. No. Empezaste por el lado suave de coger. Cúbranse. No, cambies. Vale. No está directamente. Ahí no hay problema, tía. Espérate que aparezca la yema. ¿Te acuerdas que nos cambiamos en el Quindío? Cuando fuimos a ver. Tenía una situación de retorno. ¿Dónde? ¿En el hotel? En su camarote. Yo fui este año. Yo no lo conocía. ¿No? ¿Cómo te pareció? Muy bien.